En sesión solemne del Congreso del Estado, que inició en punto de las 11 de la noche a un costado del Palacio de Gobierno, Joaquín Jesús Díaz Mena rindió protesta como gobernador constitucional de Yucatán. El objeto de la presente sesión solemne es recibir el compromiso constitucional del ciudadano Joaquín Jesús Díaz Mena, gobernador constitucional del Estado libre y soberano de Yucatán, para el periodo comprendido del 1 de octubre del año 2024 al 30 de septiembre del año 2030. El ciudadano Joaquín Jesús Díaz Mena es el candidato que obtuvo el mayor número de votos de la elección de gobernador al haber obtenido 629.394 votos. Y en consecuencia resulta ser el gobernador electo de Yucatán. Al dar su mensaje como gobernador ante miles de yucatecos que la acompañaron, reiteró su compromiso de trabajar incansablemente para que la transformación en Yucatán sea una realidad y cumplir todos y cada uno de los compromisos asumidos ante la sociedad yucateca. Hoy más que nunca, el futuro de Yucatán nos pertenece a todos. Este momento no es solo mío, es de cada uno de ustedes. Es el resultado de la unión de miles de voces que clamaban por un cambio verdadero, de la fuerza de quienes durante años han luchado contra la desigualdad y la injusticia. Este gobierno no será de unos cuantos, será el gobierno de todas y todos. Aquellos que han sido ignorados, aquellos que han sido silenciados, de aquellos que han sido marginados. Díaz Mena expresó que el programa Renacimiento Maya será el eje fundamental del desarrollo y crecimiento para Yucatán en los próximos 6 años. Vamos a crear un Yucatán donde todos tengan un lugar, donde nadie sea invisible y nadie sea ignorado. El proyecto Renacimiento Maya no solamente mirará hacia adelante, también mirará hacia nuestro pasado, honrando a quienes han luchado antes que nosotros, a quienes nos han enseñado el valor de la perseverancia y la resistencia. Renacimiento Maya es más que un proyecto, es la oportunidad de darle vida a lo que siempre ha sido la esencia de Yucatán: la unión, el esfuerzo colectivo, la dignidad y la fortaleza. Luego de tomar protesta, se dirigió al Palacio de Gobierno y desde el balcón dirigió un mensaje a las y los yucatecos. Amigas y amigos, yucatecas y yucatecos, compañeras y compañeros, solamente vengo a este balcón con el corazón rebosando de emoción y de agradecimiento a todos ustedes por darme esta gran oportunidad. Después de años de lucha, de años de derrotas y volver a pararnos para seguir luchando. No saben qué hermoso se ven desde aquí, pueblo de Yucatán, que me dio esta oportunidad y que caminó junto conmigo. Destacó que será el primer gobernador digital, manteniendo un enlace directo con los yucatecos a través de las redes sociales y a través de un WhatsApp que recibirá 24/7 las inquietudes y peticiones, mismas que serán atendidas. Finalmente, advirtió a los integrantes de su gabinete a no fallarle al pueblo de Yucatán y se comprometió a combatir la corrupción. Noticias Teleplay.